I will start first with Mr. Cruz, the father. He was pastor of his church. In the part I will start with, because I do think an inherent leadership role into who you are in the community, who you are in the liderazgo diferente de quienes estén en la comunidad. Las cosas se descontrolaron bastante, las emociones se alborotaron. Tenía dos jóvenes sobrereaccionando. Esto era el momento donde usted tenía que ejercer el control parental. Porque usted sabe, particularmente con su capacitación, el lugar para las disputas no es afuera. Piensa en qué peligroso era esto para ustedes dos. Francamente, dado el patrón de pelea que ocurrió, oportunidad, oportunidad y el peligro, los tres elementos del orden público, ellos tenían eso. These two men could have lawfully used deadly lethal force. Estos dos hombres pudieran haber legalmente usado fuerza letal contra ustedes. Eligieron no hacerlo. Eso es un profesionalismo. I'm sorry, Judge. No hable con el abogado mientras que yo estoy hablando. That was a time where their professionalism not only got them out of there, it got you. Momento donde su profesionalismo logró que ustedes dos, ustedes tres pudieron salir de ahí. Piensen eso bien. Tienes que apoyar el orden público. Imagínense, hay tantos que no quieren tener una carrera del orden público cuando ven esas cosas por la televisión. Ellos están poniendo sus vidas en juego. Una llamada rutina, un adolescente jugándose. Y luego se mete en un altercado mortal. Gracias a Dios que nadie fue baleado. Y eso es por esos dos policías. So, Mr. Cruz, based on what I've heard in your case, I do find that your plea of guilty was freely, voluntarily, es libre y voluntaria. I furthermore find that there's an underlying factual basis también hay for your guilty plea. Un fundamento de hecho subyacente. The sentence the court is on count two that you serve a sentence of two, or rather 10 years on yours. Yes. Of yours, I'll have the first 17 months served in confinement. Los primeros 17 meses será cumplido en la cárcel. Now, el balance del tiempo
tan probatoria. ¿Por qué elegí 17? Porque creo que a ese tiempo el gobierno federal van a decidir o no van a decidir qué acción van a tomar en su caso. Y eso les concierne a ellos completamente. Nadie más en esta sala tiene la autoridad. You are entitled to credit for time served back in March 25, 2018. Es el momento de comienzo de su sentencia. 325-18. Balance el tiempo en libertad condicional siempre y cuando usted obedezca los términos de la autoría. Dada la cantidad de tiempo que usted está. El tiempo que usted está encarcelado no lo va a poner multa. Paga una cuota mensual a la probatoria. Y voy a desestimar los otros cargos. Como condición especial de la probatoria, cuando yo digo especial, debe prestar atención. Porque si desobedece.